Laura, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿En qué momento te hizo falta hablar de estos temas? Madres, padres, hijos. La escritura vino bastante más tarde que mi oralidad. En verdad fue en el año 96-97, una de mis alumnas me decía, Laura, esto de alguna manera hay que transmitirlo de otra manera. Yo daba charlas, conferencias, enseñaba. Y entonces ella me propuso, en ese momento, era pre-internet todavía, hacer unas revistitas, que ella las llamó Las Queridas Mamás. Y entonces yo, con mucha dificultad, escribía un artículo. Nunca había escrito, no, se fue convirtiendo en mi oficio poco a poco, pero yo era más de enseñar, de hablar, de decir. Y con muchísima dificultad se la mandaba y las fotocopiábamos en unas A4 y hacíamos así y las distribuíamos gratuitamente. Y yo tenía la obligación cada mes de entregarle un artículo. Después fueron dos, después fueron tres. Y hay gente que todavía tiene guardadas Las Queridas Mamás, que en realidad se fueron teniendo, eran gratuitas, y después las distribuíamos. Y finalmente llegó un punto, en el año 2000, que ya tenía armado el primer libro. Y ahí fue como, después me costaba muchísimo, me costaba muchísimo. Siempre hay alguien que tenga que darnos un empujón en la vida. Sí. Es como de que te dijeran, sé generosa, tenés mucho para dar. Eso más o menos fue lo que te... Sí, quisieron señalar. Ella me ayudó porque yo tenía la obligación de entregarle algo escrito bien. Y, por supuesto, borraba mucho más que lo que escribía. Y bueno, y eso después me obligó a corregir hasta hacer el primer libro, que fue La Maternidad y el Encuentro con la Propia Sombra. Y lo que haces, Laura, yo he leído bastante de tus libros, hasta por necesidades periodísticas, porque te he entrevistado en algún otro momento. ¿Todo eso que sabes te hace mejor mamá, pensás vos? No, primero porque fui mamá primero. Y la verdad que yo no me interesa investigar o pensar o reflexionar sobre la conducta humana. Y el fin último no es que yo sea mejor mamá, sino que las personas seamos mejores personas todos. Yo particularmente nunca tuve problemas con mi propia maternidad. A mí siempre me surgió naturalmente y siempre tuve buen vínculo con mis hijos y siempre me resultó fácil. Y no es ese mi fin. Mi fin es que todos podamos, no sé si tengo un fin, pero en verdad, porque además los objetivos van cambiando todo el tiempo. Pero a mí me interesa pensar, que cada vez podamos pensar desde otro punto de vista y que las personas podamos cada vez ser más libres a través de la capacidad de pensar desde otros puntos de vista y no estar siempre encerrados en nuestro único punto de vista que viene desde siempre. Pero el embrión es pensarte o pensar en los demás. ¿Cuál es la experiencia que vale? ¿La observación de otros comportamientos, de lo que te cuentan? Ay, qué difícil esta pregunta. Obvio que el pensarse me parece fundamental, es como el conocerse, porque nadie puede abordar a un otro o pretender conocer al otro si no se conoce a uno mismo. Así que a mí hay dos cosas que me importan. Uno, el pensamiento y el permanentemente estar chequeando si eso encaja en algún lugar, emocional, afectivo, si encaja en la panza. Entonces vale la pena como pensamiento, y si no encaja, no encaja. Entonces tendremos que pensar otra cosa. Y por supuesto, como yo me inicié hace muchos años atendiendo personas, hoy ya no lo hago más, hace mucho, pero formo profesionales para que atiendan a otras personas, hay un único objetivo que es ver de qué otra manera esa persona puede encontrarse con ese ser esencial que posiblemente perdió a fuerza de intentar sobrevivir al desamparo, a las dificultades, al desamparo primario, al abuso, a la violencia, a la mentira, al secreto, a lo que fuera que cada individuo ha vivido desde su más tierna infancia y luego a lo largo de la vida. Entonces, sería como, ¿cómo podemos volver al origen? ¿Cómo podemos saber verdaderamente quién es cada uno de nosotros? Porque si lo sabemos, entonces vamos a poder ser responsables de eso que generamos, que eso es lo que yo entiendo que es la madurez. Cuando nos quejamos, cuando nos peleamos, cuando siempre el otro tiene la culpa, es como un niño que patalea y que cree que el otro no tiene razón. Y el tema no es quién tiene razón, el tema es cómo puedo entender yo de dónde provengo, qué hago, qué me sirve, en qué me beneficio y qué organizo y cómo obligo a los demás a funcionar de una determinada manera, esa manera que después no me gusta porque no me viene bien a mí. Por eso pienso que
el cambio solo puede provenir de uno mismo, de entender qué hago yo. Si algo no me gusta, obviamente tengo que cambiar yo para poder cambiar. Cerrás un libro, lo terminás, decís, ya está, esa última línea. ¿Qué pensás que has querido dar? Y ¿entendés cuál fue el sentido de lo que buscabas y que efectivamente has encontrado? ¿Qué crees que has encontrado? Cuando termino de escribir un libro, yo termino de escribir un libro, aviso a la editorial que voy a llevar el CD y ya tengo cómo empezar el siguiente, de todo lo que yo ya quería decir, pero ya es demasiado para este libro. Entonces ya tengo... ¿Y por qué hay tanto para decir de lo que parece tan lineal para otro tipo de personas? ¿Cuántas vueltas se le puede dar a ese aprendizaje que estás haciendo permanentemente? Mira, en mi caso, vos sabés que yo tengo un nivel de casuística impresionante. Quiere decir que accedo a las vidas interiores de muchas mujeres y de muchos hombres. Porque tengo un sistema de trabajo de a través de muchos profesionales que yo tengo informes de todo el trabajo que se va haciendo. Yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, porque estoy bastante intoxicada de realidad, que como siempre buscamos en un trabajo de indagación personal saber qué le aconteció verdaderamente a ese individuo, básicamente durante su infancia, qué dijeron que tenía que hacer, qué cosas tuvo que relegar a la sombra, cómo sobrevivió, etc. Conozco demasiado las realidades emocionales de muchas personas y como cada vez vamos trabajando más, yo voy pensando de qué otra manera podemos trabajar mejor para acceder de una forma más eficaz a ese individuo. Por supuesto que para mí, lo que los seres humanos hemos vivido en la primera infancia es fundamental. Y como estamos todos dentro del surco del patriarcado, donde el desamparo es general, o lo voy a decir de esta manera, prácticamente ningún bebé, nosotros cuando fuimos bebés, no hemos recibido el nivel de amparo de cuerpo materno, de disponibilidad, de leche, de mirada, de presencia, de palabras, que nosotros como bebé esperábamos. Entonces empieza a haber una distancia entre los... Estás hablando mucho, en este caso ya, desde tu último libro, lo tenés muy fresco. Sí, estoy hablando de, vos sabés que de todos los libros, porque en todos parto del desamparo en la primera infancia. Solo que en este último libro, que se llama El poder del discurso materno, empiezo a explicar más la metodología. En todos mis libros anteriores, donde describo las dificultades que tenemos los adultos frente a las demandas de los niños, propongo siempre averiguar qué nos ha sucedido a nosotros para comprender por qué hoy, en mi cuerpo de adulto, pero en mi alma de niño herido, tengo tanta dificultad en dar prioridad a las necesidades del niño. Estamos con una cosa transgeneracional de desamparo. Yo no tuve, no tengo, soy un gran necesitado frente a la demanda del otro, primero quiero comer yo, y así, ¿no?, siguen las siguientes generaciones. Esto yo lo describo en todos mis libros, pero entonces me hace describir más cómo se organizan la violencia invisible, cómo se organizan los temas de las adicciones, cómo funcionan los abusos, cómo funcionan las mentiras, por qué en cada uno de nuestras desesperación por sobrevivir, por ser amado, organizamos una cantidad de personalidades que sumado a muchas otras personalidades tenemos las corrientes humanas, la política, la economía, las guerras, la xenofobia, los desacuerdos. En realidad, a mí me importa partir de lo pequeño, de lo privado, de lo individual, porque en el fondo la sociedad somos la suma de todos estos individuos que somos nosotros y que luego queremos discutir en formato grande lo que si podemos cambiar en formato pequeñito, después finalmente se va a ir formando masa crítica de personas más seguras, me haces pensar, tranquilas. No recuerdo el nombre del filósofo, son lecturas de juveniles, me parece, pero alguien decía que las guerras son las sumas de las pequeñas guerras cotidianas que tenemos. Es decir, cada uno de nosotros es la célula de lo que después vemos estallar en la gran guerra. Es así, yo estoy segura que es así, que las grandes guerras no se van a... De hecho hay guerras por todas partes y no depende de los acuerdos de los gobiernos, depende de que las personas no tengamos más necesidad de luchar en contra de un otro. Porque si estamos luchando, o queremos sobrevivir, o creemos que la muerte o la destrucción del otro es lo que nos va a asegurar nuestra propia supervivencia, eso responde a una violencia infantil que es verdad para cada uno de nosotros, pero en otro plano, en un plano emocional.
Y eso que nos ha acontecido de verdad cuando éramos niños y creíamos que si no hacíamos algo nos íbamos a morir, luego pasa a otro plano y seguimos luchando en el plano equivocado. Cuando en verdad lo que tenemos que entender es, a ver, ¿qué es lo que necesité? ¿Qué es lo que no obtuve? ¿Qué es lo que sí puedo obtener ahora? O algo más importante. Eso que no obtuve, que es importante que yo lo sepa. Si yo creo que vine de la familia Ingalls y en verdad soy un valiente que ando luchando porque tengo tanto miedo que no salgo a la calle sin mi espada, es necesario saber por qué necesito mi espada. No es verdad que necesito mi espada porque tengo un ideal muy importante. La necesito porque tengo mucho miedo.